Senyores, senyors, amics, amiga i amics tots, benvinguts en aquesta sessió que reemprenem les tasques, aquest nou curs 2018-2019, amb molt d'ímpetu i amb moltes ganes, perquè tenim diversos projectes que pensem realitzar en aquest curs. A part el sistema habitual de conferències mensuals, sapigueu que, per exemple, avui falten uns quants membres de la Junta, de la Junta de Govern i altres membres, perquè justament ara estem fent una reunió del comitè científic que prepara el segon congrés de la Societat Catalana d'Economia. Congrés de la Societat Catalana d'Economia, que vol ser la segona edició del que vam fer l'any passat, el maig del 2017, i que ara farem també el maig del 2019, un divendres i un dissabte, aquí, en aquesta seu, com va ser, i bueno, hi ha, a part un comitè organitzador, hi ha un comitè científic, que està composat per diversos catedràtics i professors de les universitats de les Terres de Llengua i Cultura Catalanes. Aquest és un dels objectius que pretenem fer aquest curs i esperem que tingui l'èxit que va tenir també el primer congrés. També estem acabant ja un diccionari d'economistes que vol recollir, poso l'exemple del diccionari Ràfols d'escultura i pintura i altres arts plàstiques, doncs bé, volem fer i estem fent el diccionari d'economistes que rellevants de les terres de llengua i cultura catalanes, evidentment Germà Bernàcer hi sortirà per la seva origen i treball a les terres aquestes, era d'Alacant, com ens dirà després en Comercindo Ruiz. I això ho farem en el curs de l'any 2019. També hi ha altres iniciatives de fer més coses, no us espanteu ara, també amb treballs de tesis doctorals i de treballs fi de màster, ara que estan una mica de moda, també volem, estem projectant fer alguna cosa, però una mica sèria, i aquestes són les activitats. I per últim us vull recordar unes coses potser més urgents, i és que d'aquí 2 mesos acaba el termini per presentar treballs pels 2 premis que hem convocat enguany, el Premi Societat Catalana d'Economia i el Premi Ferran Armengol i Tubau. El primer és sobre economia en general, el segon és sobre assegurances. Els 2 premis estan dotats, un amb 10.000 euros, l'altre amb 6.000, és a dir, en els 2 casos, a més, nets de fiscalitat, per ser premis a la recerca, i el que us agrairia a vosaltres és que si coneixeu algú que ha fet en els darrers 3 anys ha fet treballs sobre aquests temes, els ha publicat, han de ser llibres publicats, no poden ser inèdits, han de ser treballs publicats, llavors que els presentin, que el comitè d'examen, diguem, d'anàlisi dels mateixos els passarà després en el jurat que els ha de trobar el guardonat. Fins ara hem tingut sempre bons estudis que hem promogut, doncs molt bé, també ens agradaria poder col·laborar a la recerca donant un premi en el millor treball que s'hagi fet, repeteixo, els darrers 3 anys, sobre aquests temes, sobre economia i sobre assegurances. Però bé, no heu vingut aquí perquè jo us digués això, perquè, malgrat tot, us ho volia dir, sinó que heu vingut per escoltar en el doctor Comercindo Ruiz Bravo de Mansilla, una persona malaguenya, però també arrelada a Catalunya, va fer el doctorat a la Universitat de Barcelona, però a més té una altra faceta important, a part de ser economista, tot i que la diré de passada, i és que també va escriure coses de... és dramaturg, narrador, ha fet una mica de poeta, també, etc. Això a la joventut. Per exemple, va escriure una peça teatral que es deia El cuarto de baño de Alarica Torres.
no sé com era aquest quarto de bany, però va tenir aquesta obra que va ser guardonada amb el Premi Federico García Lorca de la Universitat de Granada. Però després li va sortir la vena econòmica. Va estudiar, va tenir una beca de la Fundació Joan Marc, si no m'equivoco, i va estudiar econòmiques a la Universitat de Màlaga, a la Facultat de Màlaga, que potser al principi era dependent de la Universitat de Granada, i després, un cop acabada la carrera, va exercir de professor com a economista a la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres, Política Econòmica Quantitativa, Encaix dels Models Economètrics, Desenvolupament Econòmic i Benestar Humà, Igualtat Humana i Realitat Econòmica, un que es titula Germà Bernàcer, un economista anticipatiu, i ja ens dirà per què era anticipatiu, i un altre, i només dic els que m'han semblat més importants, però no, perquè la llista és molt més llarga, Equilibri Exterior i Política Econòmica. Aquest és el nostre conferenciant d'avui. Jo li vull agrair la seva molèstia en venir des de Màlaga, on resideix habitualment, aquí, i li vull agrair també tot el que ens explicarà d'aquest gran economista de la primera meitat del segle XX, que va ser en Germà Bernàcer. Gumersindo, muchas gracias por anticipado, por todo lo que nos dirás, porque creo que Germán Bernàcer se merece un reconocimiento que hasta ahora no ha tenido, porque tenía ideas francamente anticipativas. He llegit, simplement, que inclús, en certa manera, es va anticipar amb un economista britànic, una mica conegut, que es deia John Maynard Keynes. I les idees d'en Bernàcer sobre tipus de canvi, tipus d'interès, creació d'ocupació, etcètera, doncs ja s'anticipaven en el que va dir després a la teoria general de l'ocupació i l'interès i el diner el senyor anglès. Germán, muchas gracias. Tienes unos 45 minutos sí, para hablar, luego hacemos un pequeño coloquio y finalmente pues nos hemos de ir porque a las 9:45 nos cierran este local. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé qué decir, la verdad es, ante todo, pues agradecer a esta institución de tanto prestigio como la Sociedad Catalana de Economía en la persona de su presidente, Eduard Arruga, pues esta oportunidad porque me permite pues volver a Barcelona, aunque yo vengo con frecuencia a Barcelona porque tengo muchas raíces, ¿no?, en Barcelona, sobre todo por la familia de mi mujer y por tantos amigos que algunos pues están aquí, han hecho el esfuerzo de venir, otros los he visto antes pero no han podido quedarse, tienen sus ocupaciones, pero han venido a verme. Y la verdad es que la relación con esta ciudad mía pues viene de pues casi 50 años, 47 años desde que cuando terminé la carrera en Barcelona, pues vine aquí y para mí, aunque sé que no es el momento, pero aunque sea un segundo, tengo que recordar a José Llanes Solà, que fue mi catedrático, mi maestro cuando ganó la cátedra de Málaga, y sé que se le está preparando un homenaje y sería el momento ya de darle pues mayor énfasis a su figura, pero sí que quiero decir de él que era una persona que nos descubrió muchos horizontes a personas muy jóvenes que éramos entonces, nos abrió muchas perspectivas a los que tuvimos el privilegio de trabajar con él y sobre todo caminos nuevos, no solo en la economía, sino también en la vida. Bueno,
Bueno, voy a empezar ya la conferencia porque la verdad es que me extendería más de lo necesario y de lo adecuado sobre él. Yo, Germán Bernácer… ¿Te importa que dediquemos unos segundos de silencio de oración, cada cual según crea, a Josep Jané? ¿Os parece bien? Creo que sí. Sería un pequeño homenaje sí. De todos los que le hemos querido. Pues resulta muy difícil, ¿verdad?, estar aquí y no hablar de él, pero vamos al tema de la conferencia. Yo, Bernácer, el descubrimiento y digamos, la ocupación desde el punto de vista de escribir sobre él y trabajar sobre él fue porque yo llegué a Alicante el año anterior al centenario de su nacimiento. Y fue una ocasión muy buena porque su viuda, que era mucho más joven que él, vivía aún y conservaba toda la obra de su marido, que era muy dispersa y muy amplia. Prácticamente conservaba casi todo, lo cual, con la caja de ahorro entonces del Mediterráneo, pues hicimos una recopilación de toda su obra. Ahora se ha estado editando ya recientemente. En aquella época se hizo solamente mediante fotocopia y se hicieron varios ejemplares de consulta. Yo escribí este librito, Germán Bernácer, un economista anticipativo, y muchas otras cosas. Fuentes Quintana me encargó que escribieras en aquella especie de enciclopedia que hizo sobre el pensamiento económico en España, y me encargó que hiciera lo de Germán Bernácer, Hacienda Pública Española, Pensamiento Iberoamericano, en varias revistas, porque era una persona que tenía, había mucho interés en torno a lo que él pues había escrito. Bueno, también quería recordar que a principios de los 80, Pep me ha traído di yo una conferencia aquí, en el Colegio de Economistas de Cataluña, con Jané, el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, y era el 30 de enero de 1984. Entonces, me pasa un poco de tiempo, ¿verdad? Y se llamaba así, Germán Bernácer, un economista anticipativo. Germán, yo voy a hablar un poco de Germán Bernácer, y como él tenía un tema fundamental suyo, que era el tipo de interés en torno al cual gira toda su obra, de hecho tiene un libro sobre eso, voy a traerlo a la actualidad y ver cómo se puede ver a Germán Bernácer en una época con los tipos de interés alrededor de cero. Y Bernácer construye algo que es realmente interesante, porque entre 1916 y los principios de los años 20, 22, 23, luego ya empieza a escribir sobre tipo de cambio, construye una teoría de la insuficiencia de demanda como un principio consustancial al funcionamiento de la economía. Llama la atención, no lo voy a contar, está en los libros, está publicado, se ha vuelto a hacer ediciones, ¿no?, de los libros de Bernácer, y en los prólogos grandes pues está escrito todo esto. Bernácer, a través de Robertson, se le consideró como una persona que podía haber influido en las ideas de Keynes sobre demanda efectiva. Era anterior, no es una idea suelta, o sea, no es algo que haya dicho la demanda, como algunos economistas lo podían haber expuesto, sino que construye toda una teoría de insuficiencia de la demanda. Y realmente señalaba la demanda, la caída de la demanda por un exceso de ahorro. Es decir, que también
junto a esa teoría de falta de consumo, hace una teoría que se puede considerar puramente financiera. El ahorro, decía él, no va a consumo ni a la inversión, y esa falta de demanda provoca un problema de deflación. Curioso como en esta época reciente, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, lo decía hace 4 o 5 días, decía que, claro, la crisis la veía como una reversión de un incremento muy fuerte en el préstamo, el colapso del precio de la vivienda y un gasto, lo señalaba así, una depresión en el gasto de las familias y un intenso desapalancamiento o desendeudamiento de las familias. Y, por otra parte, un pánico desde el punto de vista de la oferta del mercado de créditos y una restricción fundamentalísima, importantísima del crédito. Entonces, claro, esto dice, bueno, si Bernanke ya había trabajado sobre esto y lo había explicado de una manera muy extensa, porque él no era una persona escueta al hablar, sino que desarrollaba, escribía mucho y además muy largo. Y también consideraba el dinero como un factor de desequilibrio, y de manera que la gente mantiene posiciones líquidas, y el mantenimiento de posiciones líquidas disocia la oferta y demanda de bienes de servicio, porque un aumento de liquidez, de oferta monetaria, debía de corresponder de alguna manera con parte de la economía real, un poquito de inflación, un poquito del crecimiento del producto, pero no un mantenimiento de posición líquida como tal. Y también considera los efectos redistributivos de estos desequilibrios. Para él, el tipo de interés es la causa principal de los desequilibrios. Por eso yo me voy a dedicar hoy un poco al tipo de interés. Porque favorecía la posición en activos financieros. Él ve con preocupación todo el tema especulativo en los mercados de capitales, porque entiende que es un efecto muy pernicioso para la economía, porque detrae recursos que podían ir al consumo y a la inversión productiva. Estos días, que se recuerda el 10º aniversario de la caída de Lehman Brothers, también se hace mucho hincapié en la, no sé, porque es una palabra que es la, el exceso de financia, el exceso de sistema financiero en la economía, la financialización, que se puede decir. Es decir, que el peso de lo que es el sistema financiero en correspondencia con el resto de los sectores productivos es excesivo para estándares históricos. Entonces, esto también está en la obra de Bernanke. O sea, él ve que hay una parte que no va a consumo, que no va a inversión, que no va a actividad productiva, y para él el tipo de interés se formaba en este mercado, es decir, se formaba en el mercado de capitales, es decir, en las bolsas. Si el interés era muy alto, pues salía dinero de bolsa, pues iba a deuda; si era más bajo, pues iba otra vez al mercado de capitales. Y veía que aquí había unos movimientos especulativos que él los analizaba fríamente y los disociaba de la actividad real. Y es muy interesante cómo la crisis, ¿verdad?, ha vuelto a poner otra vez de relieve algunos de estos aspectos. Claro, la otra versión del interés es la que daba Wicksell, que era la versión del interés en la economía real entre ahorro e inversión, de manera que un empresario, claro, no podía pagar más interés que aquel al que su actividad productiva y sus márgenes le permitieran pagarlo, independientemente del tipo de interés que hubiera en el mercado. Eso explica que se pueda, bueno, pues en un momento dado puede haber una oferta de crédito, pero no se acepte porque el precio sea muy alto. O al revés, que haya una oferta de crédito y no se quiera aceptar, pues porque no se ven oportunidades de inversión que rindan para pagar ese crédito, por muy bajo que sea su tipo de interés. Sin embargo, fijaros que Bernanke es muy peculiar, porque él rechaza y recela de la intervención pública. Es decir, de la misma manera que Keynes construye todo un sistema de política en torno a su idea de insuficiencia de demanda, Bernanke no. Bernanke
ve que la economía no es, es una economía fundamentalmente en desequilibrio. No hay una tendencia natural al equilibrio como era la economía convencional, el mainstream de su época. Y él favorece el papel de los precios y del mercado como forma de ajuste. De las cosas mejores que tiene Bernanke, las mejores, son todos sus escritos sobre el tipo de cambio. Son muy buenos. Están publicados en la misma época, no en la misma época, simultáneamente, casi meses, ¿no?, de cuando Flores de Lemus escribía sobre el tipo de cambio. Sin embargo, Bernanke, por una serie de circunstancias, no tiene eco, no estaba, digamos, en aquella época metido entre los catedráticos, por así decirlo, ¿no?, de las universidades españolas. Pero ese trabajo es muy bueno porque aquí ve que el tipo de cambio no se podía intervenir porque los efectos de la intervención eran desconocidos. Y esta teoría la aplica él a toda la intervención en política monetaria, en política fiscal, o sea, el desconocimiento de los efectos últimos de las acciones. Entonces, él ve también, claro, que en un contexto de que no hay equilibrio, pues ahí la economía funciona bien y los en el sentido de que se dejara margen para que los precios ajustaran. Y ve que ahí los problemas sociales de provisión pública, de infraestructura o de servicios sociales, pues sería, no es que no estuviera en contra total del sector público, pero le reservaba ese papel, no en el funcionamiento de la economía. Luego, por resumiros lo del papel de Bernanke, tiene tres líneas clave sobre las cuales se puede discutir de él. Una, la insuficiencia de demanda, que él la pone en el centro de su pensamiento. Es una característica fundamental de desequilibrio en la economía. Y es exactamente igual que los desarrollos de Keynes. O sea, los mismos argumentos, el papel del ahorro, el problema de la deflación, no de la inflación por insuficiencia de demanda, el problema de caída de los precios, el problema del hundimiento de las empresas en una deflación, pues porque los costes medios de las empresas no pueden repercutir los incrementos que se le puedan dar a la empresa, por ejemplo, en salarios que no pueden sufrir el mismo efecto que una caída de precio al consumo. En segundo lugar, el papel del dinero. Construye una teoría monetaria y le da mucha importancia a los mercados financieros y, sobre todo, al tipo de interés. Él construye una teoría central en torno al perjuicio que supone el tipo de interés. Entonces, ahí habla pues de Henry George, el tema del interés de la tierra. O sea, desarrolla prácticamente, dedica toda su vida posterior a los años, podemos decir, 27, 28, 29, a partir de los años 30, a esta cuestión, a criticar la intervención pública, monetaria, fiscal y sus contradicciones y efectos no queridos, y a criticar el papel del tipo de interés en una economía como la que él propone. Entonces se encuentra, durante 50 años, Bernanke escribe mucho sobre estos temas. Hace otras cosas muy prácticas, porque fue el primer director del Servicio de Estudios del Banco de España antes de la guerra, y ahí desarrolla una labor estadística muy importante. Y luego, a partir de los años 30 y 40, cuando la teoría keynesiana pues despega y hay pues una discusión académica importante, incluso luego con el monetarismo, pero que hay una alta teoría, por así decirlo, ¿no?, de keynesiana, Bernanke, que partía de los mismos principios, se queda en esta, digamos, crítica a la política, y que, claro, no lleva a un eco, porque la gente dice, bueno, pues está bien, no se puede tomar medidas, pero bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Y al tipo de interés dentro de una construcción que es bastante utópica. Y esa es una de las causas por la que Bernanke, teniendo una aportación extraordinaria, se queda, digamos, ahí. Bueno, una economía con tipos ceros. Si
pasamos de aquella época a hoy, en cuanto al tipo de interés, vivimos en otra galaxia. Yo he reflejado aquí siete instrumentos de política monetaria que nunca hemos estudiado. El primero, los tipos de interés de intervención cercanos a cero. Bueno, permanentes. O sea, no decir, bueno, lo tengo que... El segundo, los tipos de interés de reservas negativos, que el Banco Central cobra un 0,4% por los depósitos que quedan por las noches en los bancos. Eso también es inaudito. No la Reserva Federal, que tuvo que pagar por ellos, pero sí el Banco Central Europeo. O sea, cobra por los depósitos, las reservas voluntarias en el banco. No tiene ese tipo de interés, no existía, ¿no? Compras de activos de deuda pública. Vemos a los bancos centrales comprando deuda pública en los mercados. Compra de otros activos privados, comprando cédulas hipotecarias, bonos de titulización, deuda de empresas, posicionamiento en la curva de tipo, lo que se llama el twist, que el Banco Central puede, a partir de un momento en que ya deja de comprar deuda, puede reinvertir la deuda que va venciendo, como empieza a hacer ahora en enero ya el Banco Central Europeo, la reinvierte en distintos posicionamientos de medio, largo o corto plazo a su voluntad, porque tiene como limitación el capital que tienen los países en el Banco Central Europeo para los volúmenes que puede comprar, pero no los plazos. Con lo cual, tú puedes subir un poco el tipo de interés a corto plazo 0,25 y comprar deuda a 10 años, con lo cual estás bajando el tipo de la deuda a 10 años. O sea, puedes trabajar, esos son instrumentos que nunca se nos había pasado ni por la cabeza. Es algo completamente insólito. Indicaciones al mercado con el forward guidance, que dan indicaciones y mueve el mercado en un sentido o en otro, y las políticas macroprudenciales en un entorno regulatorio del crédito y los mercados, donde ya va pues en lo que podríamos decir el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Voy a ir un poquito más rápido para terminar efectivamente pronto. Bueno, esta sería la primera, una de las actuaciones del Banco Central, en el que el Banco Central se plantea bajar los diferenciales de lo que se paga por la deuda 10 años entre distintos países del área del euro. Entonces, como veis ahí, pues están España, está Italia, está Francia, por poner los tres países. La verdad es que Francia no sufre mucho, pero bueno, son puntos básicos, es decir, sería un momento más de un 1%, y ya los países se van en el 2012, se van ya, algunos, España, Italia, se van a un 7% de diferencia sobre el bono alemán. Este es el momento en el que los países intervienen, los gobiernos piensan que solo con decir que no sé qué, los mercados ya van a tranquilizarse, piensan que van a llegar, dicen, no, nosotros no vamos a gastar a tu público, nosotros somos personas, tal, tal, y los mercados no entienden de ese tipo de cosas. Y es en el verano, en julio de 2012, cuando Draghi dice aquella famosa frase que dentro de nuestro mandato el Banco Central Europeo está preparado para hacer todo lo que sea necesario, el Watergate it takes, para preservar el euro, y créanme, será suficiente. Y al día siguiente los tipos se hunden hasta esos extremos pasan de 7 a 1, o sea, de un 7% de diferencia a un 1%, que es donde ha estado el diferencial de España e Italia todo este tiempo, el de Francia pues ha continuado igual. Entonces, esto también, como instrumento de política, es increíble. Como sin hacer nada, o sea, sin tomar ninguna medida, sin tocar ningún tipo de interés. Pero claro, todo el mundo sabía de qué hablaba, porque ya lo habían hecho en Estados Unidos y ya lo habían hecho en Japón, y sabían a lo que se refería. Y lo que se refería es cómo luego
empieza a comprar deuda a partir de 2013. Esto que hay aquí en el balance, en el activo del Banco Central, en la parte más importante, que es la de color rojizo, se llama, nunca había tenido el Banco Central ese tipo de activos, más que coyunturalmente, compraba en las operaciones de open market, compraba y vendía títulos, ¿no? Pero para facilitar o restar liquidez, pero nunca de una manera permanente. Entonces, esa cantidad, que es inmensa, porque lo primero que llama la atención es el volumen que alcanza un banco que estaba en el millón de millones de euros, que se pone en supera los 4,5 millones de millones de euros en tan poco tiempo, y eso es deuda pública y privada. Cédulas hipotecarias y bonos de titulización en pequeña cantidad. Lo tiene el banco en su balance. Ha ido comprando y ahora es el momento en el que empieza ya a dejar de comprar a partir de diciembre. Compra un poquito ahora octubre, noviembre y diciembre, y luego ya reinvierte todo ese dinero. Pero fijaros qué interesante que la Reserva Federal Americana también había hecho lo mismo, un poco antes. Por eso, cuando Draghi dice, haremos todo lo que sea necesario, ya todo el mundo sabía a lo que se refería. La Reserva Federal Americana tiene dos grandes partidas. La rojiza, aquí son bonos del Tesoro, o sea, compra deuda, y la de color violeta son los mortgage-backed securities, que son títulos que tienen como soporte hipotecas. Estos son las famosas, subprime no era lo más importante, se ceden los préstamos que se generan para dar una hipoteca, el préstamo de la hipoteca se vende a un fondo, el fondo de titulización tiene en su activo el préstamo cedido, que va dando una renta, y en el pasivo del fondo está una estructura de bonos, que se colocan a inversores en el mercado y con lo que se financia el fondo. Entonces, estos bonos, en el momento de la crisis, en 2007 ya, 2000, porque en 2007 ya cae Bear Stearns, 2007-2008, nadie los quiere. Es decir, esos bonos no tienen ninguna liquidez y no se pueden poner como colateral por parte de los bancos, que se pasa a Lehman Brothers, para coger liquidez diaria. No son activos válidos. Y la Reserva Federal los compra. Al decir los compra, literalmente los compra, los tiene en su activo, son suyos. Y esos bonos ya no son bonos basura, porque como los tiene la Reserva Federal, si alguien quiere un bono de eso, tiene que comprarlo a la Reserva Federal. Y él le da el valor, el nominal que tiene, si no estaría quebrada la Reserva Federal. Entonces, claro, esto también es un proceso inaudito. O sea, el hecho de que los bancos, con anterioridad, fijaros que el Banco Central Europeo le da préstamos a las entidades del área del euro, que es la parte verde, que crece mucho, en 2012-2013 le da dinero y luego baja, porque los bancos ya no necesitan dinero del Banco Central Europeo porque se pueden financiar igual en el mercado. Pero bueno, también indica las dos características de los dos mercados. La deuda pública, actualmente en el poder de los bancos, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, de estos cuatro bancos, es el 32% de toda la deuda pública de esos países. Es muy importante, es una cantidad muy grande. Y aquí también nos hace reconsiderar, desde el punto de vista histórico, lo que nosotros estudiábamos como el policy mix, la política monetaria y la política fiscal. Pero es que ahora el Banco Central hace las dos. Con la política monetaria compra deuda y favorece la posibilidad de que los gobiernos se puedan endeudar y paguen un tipo de interés bajo por su deuda. Entonces, hay aquí un cambio, digamos,
muy sustancial de lo que son los mecanismos de política monetaria y fiscal. Y luego, fijaros que tenemos el mecanismo de transmisión del crédito. Yo dirigí una tesis doctoral, hará unos 3 años, sobre el mecanismo de transmisión del crédito, sobre algo que no está en nuestros modelos y todavía no están incorporados de una manera completa y compleja en los modelos macroeconómicos, que es el canal bancario. Bernanke, que se quejaba mucho de eso y fue el primero que lo destacó desde el punto de vista académico, de que en los modelos, modelos ISLM, modelos de oferta y demanda de dinero, se supone un automatismo. Y eso nosotros hemos estudiado, que el Banco Central da liquidez, quita liquidez, hay más crédito, hay menos crédito. Pero claro, aquí vemos como, por ejemplo, el tipo de interés interbancario un año cae hasta negativo y el crédito que había subido cuando sube el interbancario cae efectivamente y luego no se recupera. Entonces, hasta tal punto que en la actualidad seguimos teniendo en España saldos de crecimiento negativos del crédito. O sea, se amortiza más crédito, hay un desendeudamiento de la familia, se amortiza más crédito que el crédito nuevo que se concede. Es una situación extraña, se corregirá pronto, pero extraña desde el punto de vista de una situación en la que se ha dado tanta liquidez y donde donde el mecanismo, digamos, de transmisión de la política monetaria tenía que haber sido un impulso sustancial al crédito. Lo ha sido en la Unión Europea y el Banco Central Europeo y Draghi siempre dicen que gracias a su política se ha recuperado el crédito. Pero, por ejemplo, en casos concretos como en España, pues no ha sido así. Y luego también tenemos el mecanismo de transmisión a los precios. Todos estos balances inmensos de los bancos centrales, pues despertaron un clamor de que iba a crear una inflación terrible. Se lo hemos estado oyendo durante todos estos años, sobre todo por posiciones económicas muy conservadoras, que veían cómo tradicionalmente el crecimiento tan grande del balance bancario en activo y pasivo pues generaría una inflación, condiciones permanentes de tipos tan bajos. Y tanto dinero. Sin embargo, el mecanismo de transmisión de los precios frente a toda la ortodoxia, pues no ha sido así. Preocupa más la deflación a los bancos centrales que la inflación. No hay expectativas ahora mismo, aunque pueda subir del 2%, no hay expectativas inflacionistas generalizadas en la economía internacional. Claro, este es el tipo swap de inflación a 5 años cogido dentro de 5 años, porque me interesa más presentar las expectativas que los datos actuales. O sea, que no hay expectativas ancladas, está anclada la inflación y no hay expectativas de incremento de precios. Los escenarios que se ven de tipos de intereses para España los describe el Banco de Pagos de Basilea. El Banco de Pagos de Basilea está muy preocupado por esta situación actual, muy preocupado, porque dice, bueno, todo esto, ¿cómo lo vamos a volver a la normalidad? Es decir, los bancos están atados de pies y manos. Ahora tú no puedes ponerte a vender deuda, claro, no puedes. Incluso habéis visto que la Reserva Federal, que lleva vendiendo desde el 2013, está casi plano arriba. No se ve que una caída, porque reinvierte y va reinvirtiendo, no compra más, pero el descenso es muy paulatino. Entonces, claro, el Banco de Pago Basilea está muy preocupado y le preocupa a los bancos y las compañías de seguros. Y dice, ¿qué pasaría en un escenario en el que los bancos, en el que los tipos de interés se mantuvieran y de repente subieran? Lo pone para el 2022, o sea, de aquí a 4 años, pero el tiempo vuela. Y para 2022 hace escenario
de subida de tipo de intereses son catastróficas, claro, porque, claro, la valoración de los activos que tienes en cartera pues cae de una manera significativa, aunque también es verdad que te daría oportunidades en ese momento si pudieras dar los préstamos a tipos más altos de los que captan los pasivos o te financian en el mercado. Un escenario normal, el baseline este, pues es un escenario paulatino en el que estuvieran poco a poco los tipos, sería ideal para las entidades bancarias y las compañías de seguro. Un escenario de subida repentina a partir de un momento sería catastrófico, sería algo terrible. Entonces, el Banco de Basilea, esto es para España, es también Unión Europea, tal, para España, pues te dice, ¿cómo vemos el tipo nominal a 3 meses dentro de, en el 2018 sigue negativo? Y los problemas empiezan para él a partir de 2020, 2021, un par de años, o podrían empezar. El tipo de interés de la deuda a 10 años, pues lo mismo. Pero fijaros en una cosa, el Banco Central puede actuar sobre la curva de tipos en su reinversión. Si el Banco Central piensa, esto es muy sutil y muy nuevo, si el Banco Central piensa que tiene que subir un 0,25 en el corto, un 0,50, pero que todo el mundo lo que está mirando y la preocupación de los bancos grandes es el 10 años o las compañías de seguro, porque las carteras grandes están a 5 años, 6 años de deuda, a corto plazo no te hace mucho daño, porque la repercusión, la depreciación de la subida de tipos no es muy fuerte. El Banco Central puede reinvertir deuda que está venciendo a corto a 10 años, con lo cual baja los tipos de interés a 10 años. Puede operar sobre eso. El jueves pasado, un periodista se lo preguntó a Draghi. En la rueda de prensa que da, de lo más interesante son las preguntas de los periodistas, porque, claro, no están preparadas y él contesta o no contesta, pero y no lo negó, no lo negó. Luego se arrepintió y dijo, bueno, en realidad el criterio que tenemos importante es que se compra según el capital de cada país en el Banco Central Europeo, pero no negó que pudiera utilizar esta herramienta. Entonces, bueno, ahí tenéis la inflación, el crecimiento, pero lo más importante es qué podría pasar con los escenarios. Y luego os he puesto aquí las cosas estas yo las he dejado aquí, por si alguien la quiere consultar la podéis colgar, o sea que no es muy interesante, pero bueno, no hay muchas cosas. Aquí tenemos, los bancos centrales seguirán con políticas previsibles sobre tipo de interés y reducción de balance, van a seguir, poco a poco, muy lentas en el caso de la Reserva Federal y se mantienen por el momento en el caso del Banco Central Europeo y el BOJ. Digan los analistas de mercado lo que digan, digan los periodistas lo que digan, eso es lo que van a hacer. Explícitamente o no, tratan de buscar un equilibrio entre favorecer el crecimiento y el empleo y anclar las expectativas sobre los precios. No le importa tanto que suba del 2%, si se pusieran en el 2,5, el 2,7, no les importa. Considerarán que pueden ser subidas temporales por el petróleo, por algunos movimientos, por comer, lo que sea. Como que se generen expectativas de que los precios puedan ir subiendo. Mientras puedan ponerse el 2,5, bajar al 2, el 2,25, todo eso al Banco Central no le importa. El tipo de cambio, no hay referencias explícitas, ni a los mercados de capitales. O sea que desde ese punto de vista, Bernace, digamos, tenía razón de que el consenso es no tocar los tipos de cambio, no tocarlos y explícitamente no referirse a ellos. En Estados Unidos, para mantener la política actual, el propio presidente de la Reserva Federal, que es muy conservador y puesto por Trump, se refirió en su intervención hace unas semanas en Jackson Hole a que había riesgos y son riesgos muy peculiares, para que lo diga una persona de este perfil. Dijo que era la escasa movilidad social, los salarios bajos, el déficit presupuestario
y la baja productividad. Los consideraba él como riesgos consustanciales de la economía norteamericana y creía que con la política equilibrada que seguían de no hacer una subida brusca de tipos, de no vender los bonos tan rápido en el mercado, contribuían a crear un clima de empleo y crecimiento en la economía, un entorno que sería favorable, dado que estos problemas son problemas de fondo. Lo decía, bueno, lo dice, está colgado en su, no son una interpretación, que lo dice explícitamente dentro de la economía norteamericana. Entonces, los riesgos en la economía europea son entre países. Son los riesgos de Italia, son los riesgos que un país quiere otra cosa, quiere otra. Esos son los riesgos. O sea, que tiene que atender con una misma política distintos países. Y, por último, las relaciones entre las variables desempleo, crecimiento, tipo de interés, inflación y experimentan cambios sustanciales en la última década. Esto está sacado fundamentalmente de las ideas que puso Powell en Jackson Hole hace tres semanas así. Y él decía, él no es economista, es abogado de profesión, pero claro, con una gran formación, porque ha trabajado en mercados de capital y lleva muchos años en la Reserva Federal. Y él decía que los economistas, las relaciones entre las variables, la establecen como el que navega mirando las estrellas, decía. Pero que las estrellas van cambiando y que las relaciones entre los tipos de interés y la inflación han cambiado, como hemos visto antes, que las relaciones entre el crédito y el tipo de interés han cambiado, que las relaciones entre el producto potencial de la economía o entre el empleo y los salarios han cambiado. O sea, no hay paro y, sin embargo, los salarios no cambian. Y él decía que las estrellas van cambiando, han ido cambiando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la política le justificaba a él decir que no creía en formas, reglas, que lo puedo, sino en una política discrecional. Bueno, pues ya aquí tenemos a Germán Bernácer, que tenía muy buena pinta, de verdad, una planta muy, muy noble y era una persona, digamos, con una presencia física importante. Y quizás podemos pensar que cuando se examinan en el tiempo las obras de grandes economistas, quizás no tenga mucho sentido plantear en lo que acertaron o lo que no acertaron. A Bernácer se le ha hecho mucho decir, bueno, fíjate, hizo esto antes de Keynes, y es verdad, lo hizo, lo escribió, y tiene su importancia. Porque, claro, las transformaciones técnicas que vivimos son de tal envergadura que hacen, vuelven antiguo prácticamente cualquier pensamiento. Y quizás lo que tendríamos que fijarnos más, pues, es en cómo miraban estas personas los problemas en su época, ¿verdad? Cómo miraban de frente los problemas, ese rigor intelectual que tenía Bernácer, esa forma detallada de analizar, de estudiar, de leer, esa amplitud de conocimiento que miraba, que a él le falló luego al final cuando se centró tanto en el tipo de interés. Y yo creo que esos son esa capacidad de conocer, de analizar, de enfrentar los problemas, lo que a nosotros nos debía de iluminar, ¿no?, en cuanto a ver en perspectiva de los años las figuras de estos personajes hoy de Germán Bernácer. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gómez Sindo. Nos has puesto al día, Bueno, basándote en Germán Bernácer, que desapareció de este mundo hace más de 50 años, si no me equivoco, o 30. No, 50, murió el 65. Él parece. Murió a los 65 años. El año 1965. Bernácer sí. Es desde 1883 a 1965. Por eso, vivió 82 años. Pero aún así, nos lo has puesto en una perspectiva ya claro, muy actual. Es decir, claro, lo que estoy plenamente. Hincapié en el tipo de interés.
Sí. Porque él era muy de tipo de interés. Y en la política económica, lo que pasa es solo de los bancos centrales, porque él no le gustaba nada. La intervención pública. Pues llevándose las manos a la cabeza. Creo que también fue fundador del Servicio de Estudios del Banco de España. Sí, sí. El Banco no solo director, no sino. Servicio de Estudios. Y lo fundó. Y él hizo el Servicio de Estudios del Banco de España. Fue el primer director del Servicio de Estudios. Yeah. Hay un premio del Servicio de Estudios del Banco de España que se llama Premio de Economía Germán Bernace, del Banco de España. Lo que pasa es que era un premio que estaba entre el Banco de España y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ajá. Y como, claro, la Caja del Mediterráneo fue como fue, pues claro, todo eso ha quedado ahí. Pero bueno, sigue existiendo el premio, ¿eh? Y en Alicante tiene mucho, vaya, tiene un premio, tiene una biblioteca Germán Bernace, donde está toda su obra, que se puede consultar, toda la obra. Aquí hay una biografía, y hay la verdad completa. Y hay algunos asteriscos de la obra que yo no pude encontrar. O sea, no hice yo la... ¿Se oye muy bien? Ay, perdón, que no había apretado. De lo que yo no pude encontrar, pero no fui yo el que la recopiló, de lo que no se pudo encontrar, porque hubo bastantes personas. Y luego se han publicado dos libros suyos, se han reeditado. Dos libros suyos completos. Están reeditados. Martín Sevilla hizo el prólogo largo de uno, en fin, la figura de Germán Bernace sigue muy presente, claro, en ese sentido. Ya. Pasa que, bien, que siempre ha habido esta discusión de por qué Bernace no tuvo la proyección que tuvieron otros economistas, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Por qué? Nos lo has acercado mucho nos has acercado mucho a Germán Bernace, más de lo que algunos contábamos. Una de las razones es que él tuvo una proyección internacional importante, porque publicaba en el extranjero, tal, pero dentro de España no, porque él era catedrático de Escuela de Comercio. Y los catedráticos eran de universidad, eran los catedráticos de universidad. Entonces, y ahí había, pues, su... Y lo ignoraban. Yo creo, no estoy muy seguro, pero hay un artículo de Bernace en la misma revista que Flores de Lemus. Él citaba a Flores de Lemus, pero Flores de Lemus no lo citaba él. Bien. Bueno, gracias. Ahora es vuestro turno, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Perdón. Aquí hay un micrófono inalámbrico que nuestro amigo te va a ceder. Sí, hay unas aportaciones de Germán Bernace a la revista de Vandellós, Investigaciones Económicas, publicadas en Barcelona en los años 32, yo creo. Esto es tengo un problema grande con el oído. Es un problema que se está solucionando porque me han operado y oigo, pero confundo mucho las palabras, sobre todo con micrófono. Repito, que háblame sin micrófono. Sí, hay unos artículos de Bernace en Investigaciones Económicas, en la revista ¿Sobre qué tema? Sobre temas monetarios. Mira, en la revista... Bernace publicó... El tema monetario es de lo más interesante. Lo que pasa es mucho más llamativo el tema de la demanda afectiva. Claro, porque era Keynes y él lo escribe antes que Keynes y lo publica. Y Robertson lo lee y lo traduce. Entonces, claro... Todo el mundo dice, hombre, mira, qué aire bebe de Bernace. Entonces, claro, y entonces eso tiene mucho. Pero él, lo más interesante para mí, que desarrolla sobre tipo de cambio y sobre teoría monetaria, porque ve el papel del dinero en la economía.
Y el papel del dinero en la economía tarda muchos años en tener un peso, hasta los años 60. Tú eso lo has estudiado, Ferran. Tú eso lo has estudiado. Hasta los años 60, Gardley y Shaw no publican el papel del dinero en el desarrollo económico. No, no se ve el papel que tiene el dinero. Y Bernácer sí lo considera, porque lo considera como que detrae recursos del flujo productivo. Y eso, claro, es muy... Pero él no solamente lo dice, Bernácer no dice las cosas, él las desarrolla. Estas desarrollas, tiene su fórmula, o sea, él se extiende sobre ella, analiza la bolsa muchísimo. En el Banco de España crea una base de datos muy buena y los fundamentos de análisis luego de las entidades bancarias. ¿Y qué te puedo decir más? Es una aportación importante, ¿no?, a lo que es el papel de dinero, no a las entidades de crédito, que las entidades de crédito, el canal de transmisión de la política monetaria, sigue estando al día de hoy todavía poco tratado en el análisis económico. No, más que poco tratado, no está incorporado formalmente a los modelos, el canal de transmisión. Y eso él no lo trata, pero sí la bolsa. ¿Alguna otra intervención? Ah, Pere Puig. Fíjate que te he oído sin el altavoz, ¿viste? Estando tan lejos. Porque oigo... Bueno, pues crida, espera una mica. Rentas no ganadas. Hace un análisis del ahorro, sí. y pone acento en las rentas no ganadas. Sí, exactamente. Sí, mucho. Sí. Esto le lleva a ir a ser bastante profundo de análisis, creo yo, más. Sí. Si lo atribuyes a que él, este falta, digamos, de consideración por parte de otros, lo atribuyes a que solo era catedrático de la Escuela de Comercio de Alicante. También fue de la de Madrid, ¿no? Sí, también la escuela fue. De él además era catedrático de ¿eh? Física y química, ¿eh? Es otra cosa. Bueno, fíjate, qué interesante es eso, porque gran parte de la obsesión de Bernácer con el tipo de interés viene de las rentas no ganadas. Ahí hay toda
una, digamos, no una escuela, sino hay desde Tomás de Aquino hasta Schumpeter, hasta George con todas las rentas de la tierra. Todo eso es un mundo en el que se veía el tipo de interés como el centro de los males, de, digamos, de los desequilibrios económicos. Claro, había justificaciones del tipo de interés, bueno, pues ya las conocidas, el principal es Schumpeter, ¿no? Por el aprovechar ocasiones, digamos, oportunidades, ¿no? El empresario innovador. Que era la... Entonces, claro, Bernácer todo eso lo analiza. Es que estaba pensando que yo escribí un artículo para una revista, que es una revista, es la revista de agricultura, la revista española de agricultura, me parece que se llamaba, donde comparaba a Henry George, Schumpeter y Bernácer, sobre el tipo de interés, los tres. Bernácer, en ese sentido, hay otra tradición muy importante sobre la renta. Y sorprende que personas y pensadores conservadores sean partidarios del impuesto de sucesiones no el impuesto de sucesiones que tenemos por aquí, sino impuestos de sucesiones para facilitar la igualdad de oportunidades en las economías. Porque viene de Stuart Mill, no lo olvidemos. Stuart Mill es el que con más énfasis defiende esa posibilidad de no dejar recursos ociosos y monopolistas, sobre todo pensando mucho en aquella época en la tierra. Y Bernácer va en esa misma línea. O sea, Bernácer defiende una sociedad justa, sin intervención pública de política económica, que no se sabe... No son los activos inmuebles, no son activos inmuebles, son activos monetarios. Claro, no solo la tierra, claro. No, lo que, yo pongo la tierra porque la tierra durante muchos años era la referencia, claro, ¿no? Pero no solo la tierra. Y luego Bernácer, en relación con su papel y tal, efectivamente, él era una persona, fíjate, ahí no tiene mucho que ver, a lo mejor, pero bueno, ya. Bernácer, hay dos personas en Alicante, también importantes, que también pues, han pasado muy desapercibidas. Una es el músico Óscar Esplá y otra es el escritor, ¿cómo se llama?, que escribió El humo dormido. Bueno, y los tres eran muy amigos y los tres tenían su mundo y de alguna manera pasaban un poco del resto del mundo. O sea, no, tampoco. Ellos iban un poco a su... Gabriel Miró. Gabriel Miró, Bernácer y Óscar Esplá. Y los tres, la obra de Gabriel Miró es asombrosa, la lírica que tiene, lo bien que escribe, lo bonito que es muy bonito, muy bien. Y bueno, se queda ahí, ¿no? Y Bernácer tiene un eco en los años 20, 20, 25, 30, claro, y a partir de 1930, él... No despega en ese desarrollo. Esa es la verdad. Tiene resonancia internacional muy fuerte. ¿Qué? Él sigue los artículos de Richardson en meses. Le responde a Richardson en no sé si llega un año, sí, a sus comentarios, a su propia teoría. Es que realmente no estaba editado en el sentido internacional. Ya. Está muy al corriente de la lectura de los. Esto no podía estar aislado respecto a la cultura, digamos, peninsular española. Ya. Pero creo que... También es verdad que él sigue publicando. Sigue publicando. Sigue publicando, y incluso en el extranjero. O sea, él publica casi hasta el final de su vida. En los últimos años publicó dos textos muy interesantes sobre la Unión Europea. Sí. Fíjate, ya...
y estamos hablando ya en los años 60, que ya eran mayores. Defiende la unión aduanera al estilo no alemán, sin que haya, digamos, un dominio de construcción política, sino confiando probablemente en un juego libre de la economía, cosa que está un poco en contradicción con lo que decíamos antes. Ya. Pero parece que sí, que su visión es la de producir un soberano que no fuera político para unir la Unión Europea, pero con respeto a las políticas de los distintos gobiernos, más o menos quizá donde estemos ahora. Bé, si no hi ha més preguntes o comentaris, vull demanar-vos un aplaudiment per l'esforç que ha fet el professor Gumersindo Ruiz, manifestant-li a l'ENSEMS la nostra adhesió i el nostre afecte. Moltes gràcies. Gràcies a tots.